En este video te voy a enseñar un test para saber si te quiere en serio. Y la realidad es que, a ver, es un test muy macabro, no te la voy a decorar, no voy a endulzar aquí la situación, porque lamentablemente va a romper muchas casi parejas y posiblemente también puede llegar a romper parejas. Así que te advertí, no sigas en el video si no quieres escucharlo. Y bueno, es un test muy macabro y muchas personas me van a odiar luego de este test porque realmente no tiene escapatoria. Pero bueno, ¿por qué lo estoy compartiendo? Porque realmente va a romper a las personas que generan falsas expectativas y falsas ilusiones. Y yo diría que este test funciona más o menos unas 9 de cada 10 veces. Pero es importante, es un test que no está bueno aplicarlo antes de los 4 o 5 meses de relación. Y este es un test muy bueno para hacer si sientes que tu pareja te oculta. Bueno, a ver, vayamos directo al test. Hoy en día, básicamente, en las parejas es una expectativa de pareja, básicamente, mostrar en sociedad, mostrar en las redes sociales. A ver, y yo siempre digo que no hay que forzar a la pareja a que haga algo que no quiere, porque uno está tomando la decisión por la persona. Pero, ¿cuál es una forma de testear sin forzar a la persona de que postee o sin pedirle, sin rogarle, sin decirle que te postee, de que te muestre en las redes sociales? Bueno, ay, qué plan tan macabro. En Instagram vas, subes una foto en tu perfil y etiquetas a la persona. Bueno, en Instagram, cuando tú etiquetas a la persona, va a aparecer aquí, ¿no es cierto? Aquí está el perfil, va a aparecer aquí en la foto que está etiquetada. Y si la persona borra esa foto de las etiquetadas, me atrevería a decir que esa persona, lo más probable es que algo esté ocultando. Lo más probable es que algo esté ocultando. Dicho sea de paso, quiero darle crédito de esto a una persona con la cual hice asesoría emocional. Que, a ver, ¿por qué estoy compartiendo esto? Y porque funciona. La idea es que tú subas la foto, etiquetes a tu pareja y la dejes ser, ¿no? Y a la semana, semana y media, vas a su perfil y ves si la foto sigue ahí. Yo creo que esto sin forzar te deja saber dónde estás parado o parada en la relación. Dicho sea de paso, si supieran las cosas que aprendo en las asesorías emocionales que hago, hackeadas aprendo cómo hacer cualquier tipo de esas chanchadas. Mira, la mayoría no valen la pena. Esta es una cosa que dentro de todo es, uno quiere mostrarse con la pareja y etiquetarla y uno puede decir simplemente no, te quería etiquetar. Esto es dentro de, o sea, no llega a ser tóxico de mi punto de vista. Por eso yo creo que se puede hacer. Y no rompe ningún límite. Y bueno, espero que ayude a los que estén del otro lado. Déjenme saber en los comentarios algún otro tipo de test que conozcan. Nos vemos en la próxima. Chao.